Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jean-Pierre y esto es Recaruta. Bienvenidos a su canal. En esta oportunidad les tengo una aventura, pues les cuento que me he ido solo a Santiago de Chuco, solo en la moto, sí. Pues mis amigos Baker Los Laureles no han podido ir y tampoco mi amigo Brian de Roa. Pues les cuento que esta ha sido una aventura muy bonita, una experiencia más añadida que me ha dejado muchas enseñanzas y quiero compartirlas con ustedes. Primero vayamos por el cañoncillo del Patarata, el lugar principal por el cual fui a Santiago de Chuco. Pues este lugar es muy accesible para todos. La entrada cuesta tan solamente 2 nuevos soles y el horario de atención es de 9 a 10 pm. Si ustedes van temprano, como fue mi caso, que fui aproximadamente las 7 y media por ahí, si tienen suerte pueden encontrar a un niñito, como fue en mi caso. Encontré a un niñito que me ayudó bastante, me dijo puedes pasar, me dejó 2 soles, ya cuando viene el chico que cuida yo le entrego, me dijo. Entonces me ayudó en esa parte y pude entrar temprano. Pues les cuento, el cañoncillo del Patarata cuenta con muchos atractivos, como es el caso de su museo que está ahí nada más entrando a la mano derecha. También tenemos por ahí el puente colgante, el infiernillo, la cueva de los enamorados y muchas cositas más, ¿no? Les invito a ir y acá les voy a dejar algunas tomas para que ustedes puedan observar. Amigos, nos encontramos en la entrada del cañoncito de Patarata. Vamos a hacer este breve recorrido. Decirles que la entrada general está 2 nuevos soles y el horario de atención es de 9 a.m. a 10 p.m. En este caso yo vine un poco temprano. Cañoncito de Patarata. Vino a grabar acá el cañoncito de Patarata. ¿Tú atiendes acá también? Ah, tú eres... ¿Sí? Son 2 soles por persona. Ah, ya. ¿Pero ya puedo en esa área? Entrada final. Bueno, muy bien. Entonces, ¿te doy los 2 soles a ti o qué? Sí, ahí yo le doy a los turistas. ¿A los turistas? Como los turistas. ¿Tienes sencillo? ¿5? ¿Cuál? De 5. A ver, creo que acá tengo sencillo, voy a buscar ya, viejo. O sea, que no era para cambiar. Tenía sencillo arriba y le daba a la señora del mercado para el desayuno. Es que no tenía sencillo y de hecho ya le doy el cambio. Hasta que no hay. Ya, 2 soles. 2 soles de la entrada y 3 soles tu propina, será ya, pe. ¿Ya? Te digo, ¿puedo dejar mi botito acá adentro o acá nomás lo dejo? Ay, también lo puedes dejar. ¿Sí? ¿No lo llevan? No. Ah, ya. A ver, ¿tú lo cuidas? Ah, ya. Bueno, sí, pásalo para acá. Ah, eso me voy cargándolo. La moto nomás lo dejo ahí. ¿Ya? Me das una chequeadita, ve. ¿Ya? Vamos a dejar las cosas acá, dejar acá la llave. ¿Ves, amigos? Vamos a recorrer temprano nomás. ¿Sí es lejos? Mi amiga me ha dicho que lo he hecho en 4 horas recorrido, ¿es cierto? ¿4 horas caminando? No, no, mucho, ¿no? ¿Una hora será? ¿Dos? ¿Dos? Ah, ya, pucha. No, entonces sí es cierto, está lejito. Ya, pero te regreso. ¿Qué? ¿Pero 2 horas de ida? ¿O ida y vuelta? 2 horas, así, si sale corriendo, buscando Mariano, corren ya de nuevo. No, sí, pero me refiero, o sea, si yo me voy por acá, ¿llego en 2 horas ida y vuelta o...? ¿O me demoro 2 horas de ida y 2 horas de vuelta? Si ustedes se van hasta acá y sales de arriba, demoras de 2 o 3 horas. ¿Y para regresar de nuevo hasta 3 horas? Sí. ¡Oh, pucha! Está lejito, ¿eh? Voy hasta la mitad nomás, entonces, porque tengo que irme a otro lado también. ¿Ya? Ya, mi viejo, ahorita vengo entonces, te encargo la moto, ¿verdad? Sí. De frente nomás me voy, por las escaleras. Sí. Listo. ¿La cueva? Está barato acá, ¿no? Para que venga la gente. Acá tenemos el circuito turístico, lo que se puede hacer acá en el cañoncillo de Patarata. ¿Ah? A ver, estamos en este punto. ¡Wow! Así es grande, ¿no? Yo pensaba que era bromita, que era así. Ya, pues caminaré mis 2 horas nomás. Miren todo eso, bro. Para una toma para acá, tomar captura. Ya. Bienvenidos. Welcome.
circuito turístico. Hasta gallinas encontramos acá. ¿Ese de acá es el museo? Sí. ¿Puedo subir también, no? Sí. Ya. ¿Ah? No, o sea, los 2 soles lo das a tu mamá, no sé a quién le das. La de mi entrada, pero el resto es para ti. Ya. Ah, mira, oh, ya, está chévere acá. Es una cueva. Oye, ¿y esta roca la han tallado o así ha estado ya? Ah, la han excavado. Y si ¿sí han visto la resistencia de los materiales? No voy a hacer que me quede atrapado acá, me da miedito. Ah, ya, claro. Hasta que el amigo es bien amable, atento, recomendado, gente. Hasta que bien trabajador. Museo histórico Patarati. Ah, acá es un poco, nos habla de Quirubilca, Moyebamba, Santa Cruz de Chuca. ¿No prende? Ah, seguro no hay luz, seguro. Pues acá está la luz, la han puesto en la piedra, ¿no? Sí. Hasta que esta se hace ahora. Está chévere. Me voy a decir que me da miedito pasar, pero voy a pasar. Hasta que 2 soles nada más, está baratazo todo el recorrido. Tiene que venir la persona a dar su vuelta. Ah, pucha. Voy a irme corriendo, voy a irme porque tengo que irme a otro lado después. La Cachicadán, ¿cuánto tiempo, amigo? Cachicadán, media hora, ¿no? 20 minutos. ¿Uno sé? Ah. Ah, ya. A ver por acá. Uy, ya por acá se siente raro. Acá está oscuro, ya no voy a poder ver bien. ¿Hora y media? ¿Qué, tan lejos? ¿Y por qué tienen barcos acá? ¿Por el río? ¿Por qué estos son barcos? Este también es la cámara, ¿no? Ah, claro. Está con su cámara el amigo. Es la cámara que usaban. Ah, acá es como quien dice las reliquias, ¿no? ¿Sí? Sí, pero eso subo hace tiempo ya. Incluso antes que yo nazca, creo. Se acerca mi cumpleaños, gente, por cierto. Allá me han hecho recordar. Ya vas, amigo, voy a seguir mi recorrido, ¿ya? Nos vemos. Oye, sí, me encantó Patarata. Pero acá parece que estuvieran trabajando todavía. O también harán deportes de aventura. Parecen de seguridad. Me han dicho que son caminando 4 horas, gente. Dice que voy a sufrir acá. Me tomó unos 10, 20 minutos creo con el chico. Hemos estado hablando ahí un rato. Precaución, camine con cuidado. Me gusta esto. La naturaleza. Caminar por estas zonas que son parte de ellas, se me ha adaptado. Vamos a ir. Oye, ¿será por altura? ¿Qué será? Pero ya me cansé. El puente. Ese tejido. Uy, se mueve. Me encanta. Menos mal el chico nos ha hecho pasar temprano porque imagínense que yo hubiera venido y esperado todavía 1 hora, 2 horas y ha perdido el tiempo. Por acá hay 2 caminos. Vamos a ir por arriba. Creo que ya no.
¿Por abajo dónde nos llevará? Bueno, vamos a averiguar primero por arriba. Sí, acá hay juegos, juegos, ¿cómo se dice? De aventura, extremos. Tenemos que subir esto con las manos, las piernas. Estoy cansado. Oye, creo que se está yendo mi físico. Vamos a seguir por acá. Creo que valdría la pena venir con amigos. En esta oportunidad estoy teniendo el contenido para ustedes. He venido solo, pero para la próxima tengo que venir acompañado. Amigos, la ruta que hemos tomado hacia arriba era solo para los juegos. Entonces vamos a regresar porque queremos conocer más. Vamos a subir los juegos porque estamos solos y no es tan divertido jugar solo. Ya volvimos a la ruta de abajo. A ver, por acá hay otro puentecito. Hay bastantes puentes por esta parte. Se carga una mochila y necesito. Creo que sí lo hubiera encargado al chico mejor. Ya, pues ya perdí. ¿Qué voy a hacer? Bosque. Ah, o sea, por acá. Así que quiere decir, te vas al bosque. Sin embargo, para la parte de allí dice propiedad privada. Así que vamos a seguir por acá. Por el lado de frente, por decir, porque no te volteamos a la izquierda. El agua está transparente, sí, no, pero también está medio verde. Creo que hay exceso de algas. Wow, gente, me empieza a quemar las piernas. Ya, ya que creo que nota casi efecto la quinoa. Y esto es una cara. Son poemas, creo, esta mujer. Ah, claro. Como son. Como es la tierra de Serena y Dios. Bueno, está bien chévere. Sin embargo. Sin embargo. Descansada con una mochila. Así que las recomendaciones para las personas que quieren venir es que vengan sin nada, sin una mochila, sin nada. Si vienen de lejos, pueden encargarlo en su hotel. Si tienen un carro, metan a su carro, no sé. O el chico también entraba, dijo que se podía encargar. Amigos, nos encontramos nuevamente en dos diferentes caminos, no sé cuál es. Dice la Pampona, pero no sé si ir por ahí porque lo veo muy mal. Voy por la derecha de nuevo. Ojalá que de nuevo me regrese. Dice que vamos a ver. Vámonos hacia allá, de frente. Chorro del Diablo y el Infiernillo. Hasta que ya me dio miedo. Acá no habrá duendes. La con mis patas vayan de rollo. Vamos a ver al duende. Hasta que no sé cómo voy a hacer para regresarme. Que no voy a. Estoy con una mochila hacia acá atrás. Cuevas.
ya estaba cansado, pero dice la cueva del amor, así que quiero conocerlo. Tal vez ya nos liga algo ya. Sigamos. ¿De qué suena? Burros. ¿Cuál es la cueva del amor? Ah, esta es la cueva del amor. ¿Y por qué es la cueva del amor esto? ¿Se puede saber por qué? Cueva del amor. Acá andamos, a ver. Vamos a entrar a la cueva del amor. Ok. ¿Por qué se llama cueva del amor? ¿Esos sus nombres o qué? No veo nada extraño. Cueva del amor. No lo entiendo. ¿Qué tiene forma de corazón? A ver, si alguien sabe, por favor escriba en los comentarios. ¿Por qué se llama cueva del amor? Está que choca mis cascos. Infiernillo. ¿Y esto por qué se llama el infiernillo ahora? ¿Y cuál es el infiernillo? ¿Abajo? ¿Ahí? ¿Será? No lo sé. O lo que está allá. No, puede ser eso de allí. Para atrás. Seguimos la caminata seria. ¿Y dónde iremos a salir? 3 horas de caminata. Eso dijo el chico. Un amigo que ha venido me dijo que son 4 horas. Yo no sé qué pensar. O sea, 4 horas de ida y ahora para regresar. Puta madre. No. Tengo que regresar porque mi moto lo he dejado acá. Si van a caminar, llegan la bebedita nomás. No sé cuántas horas, no sé si estaría por la mitad. Ahorita no veo nada, solamente puro camino nomás. Abajo sí estaban infiernillo, prueba del amor, entre otros. Me toca subir este cerro. Yo presiento que estamos cerca de la salida, no lo sé. Si estamos cerca ya pues no es tanto. Me dijeron 4 horas y yo. Wow. 4 horas caminando. Estoy con una mochila. Gente, subimos. Nos encontramos en la pira de la bruja. Y acá todo indica hacia abajo. Oye, creo que. No, no es 4 horas. 4 horas, 3, creo que estoy caminando 1 hora, creo ya. Ya salí ya. Estoy acá en la entrada. Pensé que iba a ser una eternidad. Bueno, en serio ya llegamos. Eso que ven allá es la entrada. Ahora sí que quiero. Y tengo que volver por ahí de nuevo caminando. Bajar esto, ir todito así, hasta llegar hacia allá, a la entrada. Pero, creo que voy a tomar mi movilidad arriba, porque ya estoy cansado. Aunque es temprano. Amigos, acá en el Padarata hay varios caminos. Por ejemplo, yo no recuerdo haber venido por acá. Es una bajada. Entonces he llegado a la parte final de Patarata y entonces decidí regresarme. Yo recomendaría que tomen el camino de la derecha, o sea, entrando de allá de lo que es la entrada de Viñedo de Trujillo, se van a la derecha, hay un camino hacia la derecha. Porque si vienen por la izquierda, yo venía por un camino que había, que no había así estas cositas, barandas, entonces venía como un poco de peligro, ¿no? Entonces la recomendación para ustedes es que si vienen de allá, tomen el camino de la derecha. Y después encuentras esto, ¿no? Pero tienes que pasar todavía por ahí, por la montañita. Y si no tienes zapato de trekking, no vas a pasar mal.
Acá está el otro camino. No sé si pueden apreciar. Pero yo te hemos ido por la cueva del amor, entonces se me salió por abajo todo el camino. Y por acá estoy a la piedra de la bruja. O a la derecha. Infiernillo. Está más allá, la cueva del amor. Y por allá te vas a la piedra de la bruja. Gente, no había visto esto. Creo que son águilas. Yo pasaba ese momento por acá, pero no me he dado cuenta. Supongo que serán águilas. Espera, estoy acá con mi amigo en la entrada y él dice por qué. Él sabe por qué se llama la cueva del amor. Dicen que la cueva del amor es porque está ancho ahí. Sí lo vieron, porque está ancho ahí un poco y de ahí para acá abajo es el infiernillo. Allá, o sea, lo que está ancho se llama la cueva del amor. Sí. Ahí se van las parejas seguramente, ¿no? Se van ahí. Y para acá abajo está el infiernillo, no sé si has llegado. Sí, sí, he llegado por ahí. Y digo, en la cueva del amor se van las parejas entonces por acá. Sí, vienen. ¿Cuánta gente viene acá normalmente? Más de 1000. ¿Más de 1000? Ah, viene bastante. Bueno, ahorita como todavía no estamos en hora de entrada, todavía no vienen. De entradas a las 9:30 me dijiste, ¿no? Sí. 9:10, algo así. 9:10, ya pues está viniendo la gente. Seguramente también vendrán comis así, ¿no? Oye, necesito comprar a... Claro, ¿no? ¿No ves que viene por el restaurante de arriba en el... ¿Sí lo has visto en un restaurante que está tontito? Ah, no he llegado, o sea... ¿sí debías ir debías ir al el duende? Hay un duende por ahí. Y justo para que mi amigo Brian de Rock le hubiera dicho, vamos a ver al duende. No ha venido. Tengo un amigo con el que grabamos así. Ya. Solo que no ha podido venir, está ocupado. Pero ya, para la próxima venimos y vamos a ver al duende también. Ya. Gracias, amigas, allá. Ya. Amigos, yo voy a retirarme de acá de Cañoncillo. La visita estaba estupenda. Un poco mi gelatina acá, el niño que me ha estado atendiendo y me comentaba que acá la gelatina es así nada más y meterlo a la refri. Como hace bastante frío, ya pues, le favorece.